Televidentes, bienvenidos. Esto es el Campus TV, programa institucional de la Universidad del Magdalena. Yo soy Javier Eduardo Beltrán, estudiante del programa Tecnología en Gestión Hotelera y Turística. Yo soy Karen Cuau, graduada del programa de Administración de Empresas. La familia Unimagdalena ha vivido unas semanas muy especiales. Hoy estamos aquí desde el emblemático edificio Mar Caribe para compartir con ustedes detalles de la tercera Feria Internacional del Libro, las Artes y la Cultura de Santa Marta Filsmar. Aún más incluyentes e interconectados. Acompáñenos en este recorrido por el mágico mundo de las letras. Ya comienza el Campus TV. La maravillosa Fiesta de las Letras regresó al campus principal de la Universidad del Magdalena con la tercera versión de la Feria Internacional del Libro, las Artes y la Cultura de Santa Marta Filsmar, aún más incluyentes e interconectados. Y es que el retorno seguro a la presencialidad no solo trajo la vuelta de la dinámica académica del alma mater, sino también dio luz verde al desarrollo de eventos masivos de trascendencia para la institución. Y no podía ser de otra manera. ¿Cómo se reencontrará la comunidad universitaria en general, sino a través de la Filsmar 2021? La Feria Internacional del Libro, las Artes y la Cultura de Santa Marta Filsmar nació con gran éxito en mayo de 2019 como una innovadora iniciativa que ofreció a propios y visitantes una variada oferta literaria y académica para el fomento de la lectura. Este es un lugar de encuentro maravilloso. Desde que se propició este espacio, yo acudo a él religiosamente, digamos, con el libro, con la palabra y con la gente fundamentalmente. Yo cada vez que vengo aquí me siento como en la casa, hablo con mis amigos. En 2020, como todas las actividades masivas en el campus, se aplazó unos meses y en octubre se realizó completamente virtual. Y al darnos cuenta que viene la tercera después de la pandemia, que creíamos que iba a ser otra vez virtual, nos dimos cuenta que el esfuerzo que se hizo se está demostrando que no hemos perdido el impulso aquí en la Universidad del Magdalena para seguir adelante. Con el regreso de la presencialidad, poco a poco, Unimagdalena ha vuelto a su dinámica y a su esencia. Yo hoy vengo acompañado con mi esposa, con mis hijos, con mi mamá. Estamos motivando que los niños se acerquen a la lectura, se acerquen a los libros y es un espacio en familia. Me alegra mucho que esta versión de la Feria del Libro está siendo todo un éxito y que ha brindado una excelente oportunidad para reencontrarnos. Que conllevó a grandes retos de garantizar los protocolos de bioseguridad y en la que se fusionó una agenda en el campus con transmisiones virtuales. O sea, tener una feria en la universidad es magnífico, venir, encontrarse con cientos de libros, con cientos de cuentos y que la gente llegue a disfrutar todo esto es maravilloso. Esta es la Feria Internacional del Libro, las Artes y la Cultura de Santa Marta, Filsmar 2021, aún más incluyentes e interconectados. Sumérgete en un mar de lectura. En este teatrino del edificio de Bienestar Universitario y con la participación de decenas de asistentes, se llevó a cabo el acto inaugural de la Feria Internacional del Libro, las Artes y la Cultura de Santa Marta Filsmar 2021. Un conversatorio sobre temas como digitalización y virtualidad, así como muestras culturales y artísticas, hicieron parte del evento que contó con transmisión por Facebook Live. Luego del primer día de agenda se realizó la apertura de la Filsmar 2021, un momento en el que la mística propia de la noche fue el mejor aliado para abrir las puertas oficialmente al tercer capítulo de la Feria Internacional del Libro, las Artes y la Cultura de Santa Marta. Por supuesto que es muy importante ser buenos profesionales y que los médicos aprendan anatomía y los ingenieros aprendamos cálculo, pero también tenemos que aprender de literatura, de arte, de teatro, de ciencias, de la confluencia de disciplinas, de lo que significa el pensamiento, de filosofía, de que la tecnología seamos críticos frente a eso y deconstruyamos discursos y realidades que a veces nos venden. En la actividad estuvo como invitado el comunicador social y periodista Jaime Iván Hurtado, fundador y CEO de la plataforma Hipertexto Colombia, quien participó de la conferencia Estrategia Editorial de la Universidad del Magdalena, Oportunidades y Líneas de Desarrollo.
Lo que está haciendo la universidad es increíble, realmente es encontrarnos nuevamente, es seguir la línea con originalidad de lo que ya han hecho algunos, la Feria del Libro de Madrid de España, que terminó hace una semana, donde Colombia fue el invitado de honor, el Caribe colombiano, la Universidad del Magdalena, la primera universidad que dice recontrémonos alrededor de los libros. Con el lema de aún más incluyentes e interconectados, lectura, arte y cultura, las actividades académicas virtuales y los stands presenciales de diferentes editoriales se tomaron el campus de Unimagdalena. Tenemos más de 20.000 títulos, más de 150 fondos editoriales que hoy nos acompañan a través de todas las librerías, distribuidoras. Hemos tenido una importante concentración de público, tanto a nivel virtual como a nivel presencial. Además, lo que es la cultura ancestral, campesino y rural, la franja de lectura de Eres mi cuento, creación de fábulas de animales silvestres del Caribe colombiano y también trabajando alrededor de lo que es el territorio y tejiendo cultura. Al igual que cada feria que se realiza en el mundo, FILSMAR se ratificó como el escenario idóneo para que autores locales, nacionales e internacionales hicieran los lanzamientos de sus textos. A través de diferentes stands, exposiciones presenciales y virtuales, en FILSMAR se presentaron libros con sellos de múltiples editoriales y líneas como literatura, género, inclusión, pedagogía, fábulas, investigaciones académicas, entre otras. Es un piacer, es un grandísimo honor venir da lontano fino qua a presentare il mio libro, perché questo è un magno evento, un successo inigualabile. Edición tras edición, la Feria Internacional del Libro, las Artes y la Cultura de Santa Marta se consolida como una vitrina de gran interés para autores y editoriales que buscan dar a conocer sus obras. El libro más que todo trata lo que es lo que se ha recogido, el conocimiento, algunos conocimientos de la salud de las comunidades indígenas. Con este libro el estudiante puede participar en el laboratorio de una manera más integral. Aquí se describen completamente las células y tejidos normales del organismo humano y cómo se pueden observar en el microscopio óptico. Es muy pertinente agradecerle el apoyo a la Universidad del Magdalena, tanto en el tiempo como para poder publicar este tipo de obras. Es un texto básicamente que recoge la experiencia académica de unos 30 años y lo que pretende con el documento es ser una guía para los estudiantes en este tipo de cursos. Durante los 4 días de feria se hicieron varios lanzamientos de libros donde escritores locales, nacionales e internacionales presentaron al público sus obras, aprovechando los escenarios físicos y las plataformas digitales de transmisión. El libro nos permite a nosotros conocer de dónde venimos y hacia dónde va. Eso es fundamental. Digamos que ofrece una serie de argumentos para entender lo que ha sucedido en nuestro municipio y lo que está sucediendo. Mi libro Inmigrando es la historia de una mujer colombiana de Riohacha, una madre soltera que viaja hasta Italia en busca de un futuro mejor para ella y para sus hijos. Para mí es un honor estar aquí en esta feria presentando mi libro porque es una oportunidad inmejorable y por eso yo agradezco infinitamente a Unimagdalena por esta oportunidad. Obras científicas, literarias, novelas, investigaciones académicas se dieron espacio en la FILSMAR 2021. Recordemos además que cerca de 22.000 títulos estuvieron disponibles para los asistentes. Académicos, literatos y expertos de diferentes temas se reunieron en la FILSMAR 2021 para participar de espacios de aprendizaje entre conversatorios, foros y coloquios. En esta versión de la feria también se dio la oportunidad a la formación en varias áreas con talleres presenciales y remotos ofrecidos a los asistentes. Nuestra maravillosa Feria del Libro no solo es un espacio para la presentación de textos, los asistentes también pudieron disfrutar de conferencias y paneles sobre diferentes temas. La literatura nos permite un puente para narrar historias,
Y entonces, en ese sentido, la literatura se acopla perfectamente a la creación de contenido narrativo. Lo que ha ocurrido en esta oportunidad es la posibilidad que los trabajos de los jóvenes de la universidad los podamos ver, los podamos analizar. Y eso tiene algo muy importante, que lo hace transversal desde la historia, desde la filosofía, desde la sociología, ¿verdad? Desde la antropología, desde el conocimiento del Caribe en general. Eso es lo que permite una feria. Tuvieron lugar en la agenda foros y conversatorios sobre la historia samaria, proyección de las ingenierías, responsabilidad de comunicación en la divulgación científica, narrativas del Caribe, hábitos de lectura, podcast y el futuro de la radio, entre otras temáticas, así como talleres sobre creación literaria de fábulas, colecciones biológicas, espacios de lectura consciente y recitales de poemas. Esta tarde los niños y niñas de la Escuela de Formación Artística de la Casa Museo Gabriel García Márquez de Aracataca estuvieron en FISMAR precisamente compartiendo con todo el público asistente los productos de creación artística de esta escuela en la versión 2021. En la franja de inclusión se conversó acerca de género, la inclusión escolar, el castellano como segunda lengua, una mirada desde profesionales sordos, se desarrolló la conferencia El Océano de Señas, entre otras actividades. Ese conversatorio fue muy pertinente y anhelado por nosotros, la comunidad sorda, porque estamos dando y es bueno tener una perspectiva de la comunidad sorda hacia la lectoescritura. Es la primera vez que se dan estos espacios y son espacios muy agradables para nosotros. Entre los espacios académicos se presentó el libro y documental De los Campos del Magdalena, la diplomacia mundial, del ex embajador magdalenense Pablo Enrique Arrieta Lara, quien a sus 100 años recibió grado honoris causa de esta institución. Bueno, El discurso del abuelo Enrique es un documental que realizamos con profesores, estudiantes y egresados del programa de cine y audiovisuales. La idea inicial es del rector Pablo Vera Salazar. Siento que estos eventos, en el marco sobre todo de la Semana del Libro, son muy importantes para reconocer una labor desarrollada por una persona que, a pesar de todas las dificultades, logró salir adelante gracias a la transformación de la lectura en su vida. Fue hermoso saber que iban a hacer este homenaje a este hombre y fue muy emotivo hacer parte de él porque nos movió muchas fibras de por qué estamos estudiando, de que tenemos una responsabilidad muy grande con aquellas personas que no han tenido la oportunidad de acceder a la educación superior. Un grandísimo honor que corresponde al afecto que yo le tengo a la Universidad del Magdalena. En el tercer día de la FILSMAR, la Universidad del Magdalena premió los mejores trabajos en el InnovaFES B10, un espacio ideal para el estudiante y el docente que diseña contenidos, experiencias y ambientes de aprendizaje. Innovación es básicamente ilustraciones acerca de las comunidades indígenas, desde mostrando un poco del conocimiento que se adquiere dentro de las comunidades indígenas para el público en general. Innovación en este InnovaFES fue cápsulas constitucionales, la cual es un segmento que monto en mis redes sociales de videos donde hablo de temas actuales que pasen a nivel constitucional. Excelente la universidad que haga este reconocimiento a los docentes, a esa labor, a ese esfuerzo que damos todos cada día por llevar una mejor educación a los estudiantes y sobre todo en esta época que no ha sido fácil. Y creo que InnovaFES lo que permitió fue eso, fue como visibilizar personas que de pronto no vienen tanto a las dependencias o a los eventos, pero que dijeron, mira, aquí está mi innovación. Y qué chévere poder no solamente visibilizarlos, que más gente de Uni Magdalena vaya y los siga, sino también poder darles este reconocimiento en premio para que puedan comprar equipos, para que puedan hacer aún mejor. Aún más incluyente e innovador. Esto es el Campus TV, programa institucional de la Universidad del Magdalena. Vamos a una pausa y en segundos continuamos con el especial sobre la versión 2021 de la Feria Internacional del Libro, las Artes y la Cultura de Santa Marta FILSMAR, liderada por nuestra alma mater. Ya regresamos. Estamos de vuelta
vuelta con ustedes. Gracias por su sintonía. Desde nuestro maravilloso campus seguimos conectados con la Feria Filsmar 2021. Aún más incluyentes e interconectados, lectura, arte y cultura. La tercera Feria Internacional del Libro, el Arte y la Cultura de Santa Marta se cumplió con la participación de más de 120 fondos editoriales de todo el mundo, entre editoriales universitarias, reconocidas librerías nacionales e internacionales, entre otras instituciones. Además de las entidades que dijeron presente, la feria recibió el apoyo de la Cámara Colombiana del Libro, la Red de Ferias del Libro, el Centro Cultural de Santa Marta y el Ministerio de Cultura. Tres pabellones dispuestos en los edificios Mar Caribe, Ciénaga Grande y de Bienestar fueron la casa de un importante número de editoriales, universidades y librerías que se dieron cita en la Filsmar 2021. Desde el libro infantil hasta libros para adultos, literatura en general y de consulta. Los libros nuestros abarcan desde un precio de 2 mil pesos, cuentos para niños, hasta libros de 90 mil y 100 mil pesos para los más estudiosos. Esto traduce en que es una abierta de puertas grandísima, no solo para nosotros como librería, sino también para las personas y usuarios que vienen a visitar la feria. La temática más que el libro, de pronto como tal, la temática que más hemos rotado en esta versión de la feria ha sido todo el tema de negritud, de esclavitud, temas de globalización y de medio ambiente. El entorno cultural y literario internacional tuvo representación en la feria con autores de otros países. El Centro Cultural Colombo Alemán, Horizonte 2020 de la Unión Europea, las editoriales españolas Alianza, Trota, Alfaguara y Herder, Editorial Limusa de México y varias más. Somos unos convencidos de que el conocimiento es el bien de la humanidad y debería ser asequible o gratuito, ¿no? Entonces, en eso mismo venimos con esa temática para que sea asequible el libro. Es muy importante, venimos de una difícil época de pandemia donde los autores, escritores y sobre todo los artistas en general no tuvieron la oportunidad de exponer sus trabajos. Estos escenarios que se van dando poco a poco de forma presencial con todos los protocolos de bioseguridad nos sirven para que ellos vuelvan a reactivar esa actividad. Literatura como poesía, que también es generada por los propios docentes de la universidad, y tenemos libros culturales que llaman mucho la atención pues, a la sociedad caribeña en general y por supuesto a la sociedad samaria. La presencia de universidades, instituciones y editoriales de renombre a nivel nacional e internacional ratifican el positivo impacto que ha tenido la Filsmar desde su primera edición y el gran aporte que desde Unimagdalena se realiza al fomento editorial y de la lectura. Como en versiones anteriores, los niños y niñas también pudieron disfrutar y aprender de Filsmar 2021. Con la promoción de actividades lúdicas infantiles, entre estas, la franja de lectura, Leer es mi cuento, la feria y Unimagdalena le cumplieron a los más pequeños. Ese, mira, muestra. Gracias. Este, me parece muy interesante. Porque además que tiene bastante temática oriental, esto enseña un poco sobre la guerra y además eso es bueno porque enseña de historia. Como su eslogan lo indica, aún más incluyentes e interconectados, Filsmar 2021 abrió sus puertas para todos y de manera específica desarrolló actividades para los niños y niñas de la ciudad. Bienvenidos a la Universidad del Magdalena, una universidad más incluyente e innovadora. Con la franja para promoción de lectura, Leer es mi cuento, los más pequeños se adentraron en el mundo de las fábulas y la literatura infantil. Asimismo, se realizó una franja de inclusión escolar, como talleres creativos y lúdicas alrededor de la fábula y la poesía. Excelente, ya que nos ayuda a recordar, porque ahora la virtualidad
todo es leer por PDF, por páginas de internet, libros, o sea, mal escritos que uno encuentra. En cambio, ya con este recorrido hemos recordado que tenemos que leer porque la verdad me emociona. ¿Qué libros te llevaste? Uno de Julio Cortázar, que la portada era de él, y el otro era de Frida Kahlo. ¿Y por qué decidiste llevarte esos dos libros? Es historieta que viene con la foto de portada de ellos y son una edición que se llama Antihéroes y Antimuñequitos. Sí, me gusta mucho leer. Me he leído varios libros, bastante. Al ritmo de vallenato y la oratoria, Carlos Javier Sierra, el escritor más joven de la Feria del Libro de Santa Marta, promociona sus dos obras infantiles. Tiene tan solo 8 años y una habilidad para las letras que lo convierten en una fiel promesa de la literatura. Y este libro es basado en una historia real. Tiene un componente didáctico que no se opone a su parte literaria. Está pensado para compartir con los más pequeños de la casa a partir de los 2 años. Estimula su imaginación y su capacidad de asombro y les permite tener un primer contacto agradable con la lectura. Con los espacios dedicados a los niños y adolescentes, la feria apunta a su propósito más importante, relacionado con la promoción de la lectura en todas las edades, como un importante hábito de crecimiento y desarrollo intelectual y humano. Aún más incluyente e innovadora. En medio de protocolos de bioseguridad y medidas de autocuidado, los samarios y visitantes de diferentes ciudades y países volvieron a disfrutar de la variada programación de la Feria Internacional del Libro de Santa Marta. Expectantes por encontrar a sus autores y libros favoritos, los asistentes a la FILSMAR recorrieron cada stand dispuesto y celebraron el compromiso de Uni Magdalena por mantener y proyectar este gran evento para la promoción de la lectura y el arte. Yo soy Benjamin Levy y yo vengo de Francia, el sureste de Francia, y ahora estoy visitando la feria porque estoy buscando libros acerca de una investigación que estoy haciendo aquí sobre la historia de la zona bananera. Está bien interesante, me he encontrado con una oferta variada de editoriales también internacionales, pero también he encontrado editoriales locales, una colección muy linda sobre La Guajira que ahorita estábamos mirando, y colecciones también de la misma Universidad del Magdalena, pues editando trabajos también de la misma universidad. Entonces como que hay una gran variedad y eso pues hace que la feria sea más rica, ¿no? Soy de los Estados Unidos, pero ahora aquí a la Universidad, al Mercado para Libros. Es una primera vez aquí y todos son buenos. Hay muchas personas, muchos, muchos libros. Yo compré libros bilingües para yo y para mis hijos también. Es un maravilloso día. Te puedo decir que de casi 22.000 libros en general que se están en exposición, ya se han vendido más de 10.000, lo que da por entendido que estamos casi en un 50% que del total de la muestra exhibida se ha comercializado. Eso creo que son datos importantes, ¿no? Y por supuesto, hemos cumplido con la agenda académica en su totalidad. Creo que eso es importante desde el punto de vista de presentaciones de libros, de todo lo que tiene que ver con conferencias, conversatorios, actividades lúdicas para los niños, las niñas, los jóvenes, temas de arte, temas de música, otras expresiones de teatro y de todo lo que se ha visto acá.
Hemos llegado al final del Campus TV. Gracias por acompañarnos en esta emisión especial sobre la Feria Internacional del Libro, las Artes y la Cultura de Santa Marta, Filismar 2021. No olviden seguirnos en nuestras redes institucionales, @UniMagdalena para Instagram y Twitter y Universidad del Magdalena en Facebook. Hasta pronto.